Unos 7 segundos para formarse una opinión sobre alguien. It takes about 7 seconds to form an opinion about someone. When I met Brother Reese, the smile on his face and the gentleness of his spirit told me all that I needed to know. Cuando conocí al hermano Reese, la sonrisa en su rostro y la dulzura de su espíritu me dijeron todo lo que necesitaba saber. Su espíritu era un reflejo de un espíritu de Dios. His spirit was a reflection of God's spirit. Brother Jose always was willing to help and loved to share God's word. Hermano Jose siempre estuvo dispuesto a ayudar y le encantaba compartir la palabra de Dios. Creo que halló gracia ante los ojos del Señor. I believe he found favor in the eyes of the Lord. In 2 Kings chapter 10 and verse 30, the Bible says, "And the Lord said to Jehu, because you have done well in doing what is right in my sight, I have done to the house of Ahab all that was in my heart. Your sons shall sit on the throne of Israel to the fourth generation." El Señor dijo a Jehu, porque has hecho bien al hacer el recto ante mis ojos, y has hecho en la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. And as Brother Reese did what was in the Lord's heart, I believe that his family will receive the favor of God in the years to come. Como Brother Reese hizo lo que estaba en el corazón del Señor, creo que su familia recibirá el favor de Dios en los años venideros. Llegó a muchas personas durante su vida. He reached many people in his lifetime, and certainly there is a crown for him in heaven. We will miss Brother Reese in the years to come, but we will look forward to seeing him again when we all get to heaven. Extrañamos al hermano José Ruiz en los próximos años, pero esperamos volver a verlo cuando todos llegamos al cielo. On behalf of my family, we love you. We offer our condolences. We're here for you if there's anything that you need. I think you know by now we're family, and whatever you need, you give us a call, and if it's in our power to do, we'll be there for you. Si necesitan algo de parte de mi familia, ahí estamos. Nomás llámanos y ahí estamos. God bless you.
Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Bluetooth disconnected. Bluetooth pairing. Primeramente, le quisiera dar gracias al Señor por haberme dado un papá como el que me dio. Gracias a todos los familiares, todos nuestros amigos y hermanos de la iglesia por estar aquí, por su apoyo y por su ayuda espiritual, emocional y financiera. Les agradecemos de todo corazón y los amamos en el Señor. Ahora, si me permiten, voy a decir unas palabras sobre mi papá. Mi papá nació el 29 de octubre de 1969 en Aguascalientes, México. Sus padres fueron José Trinidad y Cristina Ariz. Él era el menor de 10 hermanos. Él vivió con ellos hasta los 16 años y a esa edad salió a buscar un sustento para su familia. Y muy pronto después, él emigró a los Estados Unidos para buscar una mejor vida. Él trabajó en el Needles, California, por unos años, supervisando un restaurante.
Luego, él se mudó a Los Alamitos, donde trabajó en otro restaurante. Ahí es donde le nació el amor y el sueño por tener su propio restaurante. Muy pronto después, él se mudó a Corona, donde él empezó a trabajar en Premier Gear Machining, donde trabajó por más de 25 años. Con ese trabajo, él llegó a obtener muchos logros. En el año 1995, conoció al Señor y se bautizó. En el año 2000, conoció a su esposa, mi mamá, Francisca Riz, y se casaron un año después, en el 2001. Juntos, ellos formaron una hermosa familia. En 2014, llegamos a unirnos a la iglesia Alfa y Omega, donde mi papá sirvió al Señor hasta el último suspiro. Y el 28 de junio de 2020, el Señor lo llamó a mejor vida. Mi papá fue un hombre que amaba a su familia y al Señor. Siempre puso las necesidades de los otros antes de las de él. Y fue un hombre con integridad y compasión. Y me llena de orgullo que lo puedo llamar papá. Los que lo conocieron lo consideraron un gran amigo y miraron el reflejo de Dios en él. Él trabajó toda su vida con pasión para servir al Señor y su familia. Para mí fue un papá ejemplar y un hombre extraordinario. Me enseñó a ser un hombre y cómo debo amar al Señor. Él me formó a ser el hombre que soy yo hoy. Y no sería la persona que soy sin él. Todos mis triunfos y esfuerzos son gracias a él. Él fue mi refugio y la persona más cercana a mí en mi vida. El dolor de su partida nunca se irá y nunca sanará. Él siempre será recordado por nosotros. Su muerte es muy difícil para aceptar. Yo pienso en él cada vez que oro y me recuerdo de cómo cada noche nos abrazaba y decía hasta mañana, te amo. Mi papá hizo muchos sacrificios y puso sus sueños al lado para darnos la vida que nos dio cuando él estaba. Y ahora deja sueños incompletos, como tener su restaurante, vernos graduar, vernos casar y tener hijos. Y para mí, que mi papá dio toda su vida y ser para darnos la vida que nos dio, para mí significa el mundo. Y así es como yo lo quiero recordar. Gracias, Dios le bendiga. Cristo a todos sus hermanos, a todos los amigos, bienvenidos a esta celebración de vida de nuestro hermano José Ruiz, quien Dios llamó al descanso. Y quiero en este momento dar nuestras condolencias a la familia Ruiz, hermana Francisca, a Joshua, a Celeste, a Diana, Cristina, en este día estamos con ustedes, estamos orando por ustedes, que Dios les dé consuelo, les dé fortaleza. Sé que es un momento muy difícil en la vida, pero reciban nuestras más profundas condolencias de mi familia, nuestra congregación, de su familia espiritual, de también nuestras autoridades, amén, el obispo Montes, pastor Carlos, Israel Carlos, mandan su condolencia, entre otros pastores y amigos que conocieron a nuestro muy distinguido hermano José Ruiz. Hermano José Ruiz, como todos lo conocemos, yo particularmente le llamaba por su apellido Ruiz, el hermano Ruiz. Primeramente fue un gran
hombre, como esposo, siempre proveyendo y cuidando de su hogar, de su casa. Un gran esposo proveyendo para su esposa, trabajador, cumplido. Fue un gran padre también, amoroso, dando lo mejor de él para sus hijos. Josué, tú fuiste su varón, su primogénito, y él estaba muy orgulloso de ti, especialmente cuando te graduaste de high school. Estaba muy emocionado porque ibas a entrar y vas a entrar a la universidad con la ayuda de Dios. Y él estaba muy orgulloso de ti por tus logros, por quien tú estabas desarrollándote en ser, sobre todo mirándote progresar en la vida, en la iglesia, cómo amas a Dios, cómo sirves a Dios. Yo veo un reflejo de él en ti. Tienes mucho de tu padre, y yo sé que Dios te va a usar como usó a su padre también. Él te amaba mucho, y yo sé que tú también lo amabas a él. Diana y Celeste, ustedes eran sus princesas. Ustedes eran su amor, su orgullo. Él las amaba, estaba orgulloso de ustedes. En pláticas que teníamos, él me compartía cómo amaba a sus hijas, me hablaba de lo inteligente y apoyadoras y siempre dispuestas y trabajando y ayudándole. Y estos recuerdos los tengo de cómo él hablaba de sus hijos. Pero también él fue un gran hijo y un gran hermano para aquellos familiares, amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Él fue un gran hijo en varios de sus viajes a México. Al regresar, venía compartiendo sus experiencias con su familia. Llegaba lleno de gozo, de alegría, porque había tenido la oportunidad de compartir con su familia, con sus hermanos, hermanas, padres, y todo lo que comía y todo lo que él había disfrutado junto con ellos, y sobre todo porque había tenido la oportunidad de compartir a Jesucristo con ellos, compartir su fe. El hermano José Ruiz, estos últimos años de su vida, fue parte de la familia de Alfa y Omega. Recuerdo al principio cuando llegaron a nuestra iglesia, llegó un poco tímido, pero como ese fuego que tenía dentro de él, nadie lo podía apagar. Rápidamente se volvió a encender, se volvió a envolver, porque mostró ser un hijo de Dios, muy responsable en las cosas de Dios, muy celoso en las cosas de Dios, muy celoso, tenía mucho temor de Dios, todo lo que tenía que ver con la obra del Señor. Él tenía un alto respeto, integridad. Él quería lo mejor para Dios y siempre daba lo mejor para el Señor. Él fue muy responsable. También fue un gran líder en nuestra iglesia. Él ocupó responsabilidades importantes y hizo un trabajo excelente en cada una de ellas. Como ujier, como líder de grupo de amistad, que multiplicó su grupo, que no solo fue un líder, sino fue un mentor de un sector donde ayudaba, mentoreaba a otros grupos, a otros líderes.
y Dios lo usó grandemente. No solo fue un líder, sino también un maestro en nuestra iglesia. Nos ayudaba cuando le pedíamos, cuando se ocupaba para dar estudios, para traer la palabra de Dios. Fue un gran predicador. Yo también conservo predicaciones de él. Siempre que le pedía que se preparara, cuando llegaba y veía que tomaba el púlpito y abría su Biblia, y ahí estaban sus notas, sus estudios, y empezaba a hablar, veía que era un hombre que se había preparado, que se había preocupado para traer alimento espiritual, para traer la palabra de Dios al pueblo que él amaba, servía, los hijos de Dios que se habían congregado en ese día. Y Dios lo usaba grandemente. Pero también era un hombre muy humilde, muy dócil, enseñable. Él era muy amable, a veces se pasaba de amable. Iba a la extra milla por cualquiera, aunque lo conociera o no lo conociera. Siempre estaba listo para servir. Nunca decía no. Siempre estaba dispuesto. Él era muy respetuoso a todos, a los hombres, a los varones, a las hermanas. Muy respetuoso y con un amor genuino a Dios y un amor a la gente. Y él se ganó el corazón de todos los que compartieron con él. Pudieron sentir su espíritu apacible, sincero, y se ganó el corazón de todos nosotros. Él sirvió a Dios, amén, con todo su corazón. Sirvió al Señor mientras fuerzas tuvo. Hizo todo lo posible para guiar a su familia y sirvió a su familia. Y sirvió también a su iglesia. No solo al nivel local de Alfa y Omega, pero en muchas de las tareas que teníamos, él estuvo dispuesto a acompañarnos y a tomar responsabilidad, especialmente en nuestras convenciones distritales. Él era el director de los sugieres VIP. Él, mi confianza con él, era para atender a los delegados y nuestras autoridades, los cuales estaban muy agradecidos por su trato, por su atención, por su cuidado, porque era incansable este hombre de Dios. Y lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar. Sin duda, en todo lo que estamos aquí, él dejó una marca. Todos los que hemos venido aquí a despedir sus restos, él nos impactó de una manera u otra. Fue muy apreciado y ha dejado un vacío en nuestra congregación, en muchos de sus familiares, amigos y hermanos en Cristo que compartieron con él. Es fácil hablar en un funeral donde hay un hombre con estas características, donde hubo un hombre que en vida hizo la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, que quizás muchos nos estamos haciendo, ¿por qué Dios lo llamó al descanso tan joven, cuando su familia quizás lo necesitaba más, cuando él podría hacer mucho más por la gente, por la obra de Dios? ¿Por qué Dios lo llamó al descanso en este tiempo?
Yo no tengo esa respuesta. El único que tiene esa respuesta es Dios, porque Él es soberano. Nos duele la separación, lo extrañamos, pero hoy aquí estamos para despedir y también para recordarle. Y Dios un día nos va a decir por qué. Y con el tiempo, Dios nos va a ayudar a sanar. Dios nos va a ayudar a superar. Y yo sé que algo no vamos a olvidar de nuestro hermano es su sonrisa, es su amabilidad, su sinceridad. Pero para el creyente, la muerte es ganancia. La muerte es ganancia. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. El apóstol San Pablo escribió y confesó y vivió estas palabras. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿cómo que la muerte es ganancia? Para el cristiano la muerte es ganancia cuando uno está preparado para enfrentarse con Dios. Porque todos vamos a enfrentarnos un día a Dios, a nuestro Creador. Vamos a estar frente a Él cara a cara. Y para el que ha vivido una vida de acuerdo a la palabra de Dios, amando y sirviendo al Señor como lo hizo nuestro hermano Ruiz, está preparado para enfrentarse con Dios. Y el profeta Amós le decía a Israel, a esta nación de Israel, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y todos nosotros un día vamos a estar frente a Dios. Este cuadro que vemos aquí es el ciclo de vida, el final de nuestro hermano Ruiz en esta tierra, pero no el final de su alma. Ahora él empieza a vivir para en la eternidad. Él estaba preparado para su encuentro con su Dios. ¿Por qué? Porque él había recibido al Señor, había creído en su nombre. Ahí en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nuestro hermano Ruiz, aleluya, creyó en el nombre de Jesús. No solo creyó en el nombre de Jesús, sino que fue bautizado en el nombre de Jesús. Y predicó y compartió el poder del nombre de Jesús con miles de personas. Aleluya. Él estaba preparado para su encuentro como uno de los hijos de Dios. Aleluya. Era salvo por su fe en Cristo Jesús. Él conoció el Evangelio, pero no solo lo conoció en su mente con conocimiento, pero más bien estuvo el Evangelio en su corazón, porque él tenía una relación con Dios. Hay muchas personas que conocen de Dios, tienen cierto conocimiento de Dios y hasta cierta manera respetan a Dios, pero se necesita más que eso. Se necesita tener una relación con el Señor. Y esto era lo que motivaba, alimentaba la vida del hermano José Ruiz, su relación con Dios. Esto era lo que le daba a él la fuerza para levantarse cada día y pensar en su familia, ir a trabajar y regresar y abrazar a sus hijos y a su esposa. Y llevarlos y guiarlos hacia Dios. La relación con Dios. Si no tienes una relación con Dios, amigo, amiga, necesitas empezar una relación con Dios. Porque un día estarás frente a su presencia. Y no habrá ninguna excusa.
esta relación con Dios en nuestro hermano Ruiz, esto trajo un cambio a su vida. Cambió la historia de su vida, la historia de su familia. Él está aquí, pero él ha dejado un legado. Aleluya, a sus hijos, a Joshua, a Celeste, a Diana. Ha dejado un legado a todos los que lo conocimos, porque fue un siervo de Dios. Aleluya, fue un hombre que vivió con dignidad, con amor, honestidad, integridad, un hombre de fe, un hombre de respeto, un hombre alegre, porque eso es lo que hace el amor de Dios. La relación con Dios trae una alegría verdadera. Un hombre que valoraba lo que tenía. Valoraba a todos los que lo rodeaban. Y si algo él compartió con otros fue su fe. No solo con palabras, pero con hechos, con su testimonio. Muchas veces predicaba, no con palabras, pero predicaba con su testimonio, su manera de ser, su manera de vivir. Compartía el amor de Cristo, compartía el evangelio de Jesucristo. Lo compartió con muchos de nosotros, muchos de los que están viendo en pantalla. Ahí compartió también con sus familiares, con sus amigos, acerca de su fe en Cristo Jesús. Y si él pudiera levantarse en este momento, si Dios le diera la oportunidad de levantarse y hablarnos por última vez, estoy seguro que nos dijera a todos nosotros: Cristo te ama, Cristo te ama, arrepiéntete y acepta al Señor y sírvele. Y un día nos vamos a volver a Dios a ver. Obedece su palabra y bautízate en su nombre. Estoy seguro que esas fueran sus palabras. Pero no. No. Él ya está en la presencia de Dios. Ahora nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, que nos está hablando como Dios le habló a él. Porque él solamente está aquí en este momento, en su caparazón, en su casa terrenal. El apóstol San Pablo escribió un misterio, trajo esta revelación a la iglesia en Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 1. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, este cuerpo, es destruida, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Estamos en esta tierra por un tiempo, temporalmente. No somos infinitos, somos finitos. Un día vamos a dejar de existir, todos pasaremos por esto. Tenemos que estar preparados para esto. Pero cuando usted muere en Cristo, usted gana. Porque su cuerpo, aleluya, aunque queda en la tierra, porque de la tierra hemos sido formados y ahí volveremos. Nuestra alma, nuestro Dios ha preparado una casa no hecha de manos. Pero algo más dijera nuestro hermano Ruiz. Y quizás hablara o leyera o recitara su verso bíblico favorito. Y nos dijera a todos en Deuteronomios 3, 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
mi hermano José Ruiz, un día él estuvo entre la vida y la muerte, ante la bendición y la maldición, y escogió la vida y escogió la bendición. Ahora la pregunta, ¿qué estás dispuesto tú a escoger hoy? ¿Qué has escogido cuando Dios te ha puesto la vida, la muerte, la bendición o la maldición? Porque a todos Dios nos da la opción, pero usted y yo tenemos que tomar la decisión. La decisión. Ahora a usted le va a tocar escuchar, le va a tocar decidir como él un día lo hizo. Y tener la misma esperanza por la cual él vivió y la cual él compartió. Porque él entró ya en el gozo de su Señor. Aleluya. Me imagino al hermano José Ruiz entrando a la gloria. ¡Cuán glorioso sería el encuentro con Jesús! ¡Aleluya! ¿Cómo lo expresaría él? ¿Con gozo? Me imagino que su sonrisa era radiante. ¿Fue radiante o es radiante? Como muchas veces nosotros lo vimos sonreír. Quizás entró cantando una alabanza y gozándose, danzando, levantando sus manos, o quizás llegó preguntando, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo? Porque ese era mi hermano José Ruiz. Pero la muerte es ganancia. La muerte es ganancia para el que está en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque después de la muerte, para el creyente viene la resurrección. Viene la recompensa del Señor. Aleluya. Y en Juan capítulo 11, verso 25 y 26, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Nuestro hermano José Ruiz va a estar ahí listo para recibir su recompensa de parte de su Señor, que le va a decir, que le va a decir, bien, buen siervo y fiel, y va a entregarle la corona de vida. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nuestro hermano José Luis sirvió al Señor fiel hasta la muerte. Pero también va a recibir la recompensa de su trabajo para el Señor. Y déjeme decir que él trabajó mucho para el Señor. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios mismo va a galardonar, va a recompensar a nuestro hermano Ruiz. En Juan capítulo 12, verso 6 dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Él va a ser recompensado con una grande herencia. Dice Apocalipsis 21, 7, que el que venciere heredará las cosas, todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Nuestro hermano Ruiz ha vencido. Nuestro hermano Ruiz está en victoria. Aunque dolemos nosotros, pero tenemos una esperanza. Una esperanza de volver a verlo, de volver a estar juntos delante de nuestro Dios. Si eres fiel hasta la muerte, si sirves al Señor con la pasión y el amor que Él lo hizo, tenemos una gran recompensa que nos espera a todos nosotros. Una gran herencia. Vamos a heredar todas las cosas, dice en Apocalipsis 21.
So la muerte es ganancia porque estará el hermano con Dios. Y vi un nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Tenemos recompensas, y los que mueren en Cristo reciben esas recompensas. Estas promesas son las que cada día fortalecían la vida de mi hermano Ruiz. Sin duda tuvo frustraciones, sin duda tuvo oposiciones, sin duda tuvo desánimos, pero cuando pensaba en estas promesas, cuando iba al Señor, recibía la fortaleza de Dios y se volvía a poner sobre sus pies y seguía caminando un día a la vez y llevando a su familia consigo y protegiendo a su familia. Él compartió estas promesas con su esposa, con sus hijos, con sus familiares y amigos. Y hoy estamos aquí para rendir memoria, para depositar su cuerpo a la tierra. Pero más, en este momento Dios está haciendo un llamado. Dios está aquí para llamarte. Te está tocando a la puerta de tu corazón. Y te está diciendo: te amo. A través del recuerdo de la vida, del impacto que el hermano Ruiz, José Ruiz, hizo en tu vida, Dios te está llamando y te está diciendo: ríndete a mí, sígueme, arrepiéntete, sirve al Señor. Nuestro hermano Ruiz, una vez más, y quizás para muchos sería la última vez, nos está diciendo: entrégate al Señor. Y el hermano Ruiz no me perdonaría si no hago este llamamiento. Porque si algo él creía era en la salvación, en compartir la palabra de Dios. Y yo quiero hacer este llamamiento a aquellos que están aquí y viven lejos de Dios, y su vida, su estado delante de Dios, su pecado lo separa de Dios. Usted que escuchó esas palabras de amor, ese evangelio, ese consejo de su amigo, de su familiar, de su hermano, que le decía: entrégate al Señor. Esto está haciendo un eco hoy aquí en este cementerio. Esa voz de nuestro hermano Ruiz que te dice: entrégate al Señor. Sirve al Señor, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ese llamamiento Dios lo está haciendo a través de esta memoria de nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro querido José Ruiz. Pero tú tienes que decidir. Y si tú te decides en esta hora, si tú aceptas el llamado de Dios y te rindes a Dios, ahí donde tú estás, yo te voy a pedir que inclines tu rostro, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mí.
y pagar por mi pecado. Te pido perdón por todos mis pecados y te recibo en mi vida como Señor y Salvador. Si tú has hecho esta oración, esto no significa que eres salvo, pero es un paso de fe hacia la salvación. Y no te detengas en dar pasos. Lee la Biblia, visita la iglesia, recibe estudios bíblicos, bautízate en su nombre, en el nombre de Jesús, y sírvele. Y un día, con la ayuda de Dios, estaremos toda la esencia de Dios. Nos volveremos a ver con nuestro amigo José Ruiz. Dios les bendiga. Buenos días. En nombre de Gómez White Oil Release, quiero expresar mis condolencias para la familia y amigos. Nuestras palomas son palomas de casa. Ahorita que la suelten, van a regresar a su casa donde pertenecen. Así como el alma de José ya va en camino a casa. En la Biblia, en San Juan, en el capítulo 14, dice el Señor que Él tiene preparada una habitación para cada uno de nosotros, que es donde pertenecemos, y es donde José solo se ha adelantado. Yo sé que es un momento duro y triste para la familia y amigos, pero José está contento, porque en el cielo todo es felicidad. No hay dolor, todo es belleza. Pero él está principalmente contento porque todos ustedes queridos están aquí diciéndole hasta luego, no un adiós. Como sabemos, su cuerpo va a quedar aquí, pero él va a seguir vivo si ustedes lo mantienen en su corazón, en su mente, en todos esos momentos felices que pasaron con él. Recuerden que de en adelante tiene un ángel que los va a guiar. Por lo que escuché, los guió en vida, ahora los va a guiar desde el cielo.
Ahorita esta paloma simboliza su alma, que va a ir camino a casa. Su esposo ahorita la va a soltar en memoria de su esposo. Que Dios los cuide y los bendiga. Sabe, cántelo con nosotros. Enciende el fuego en mí, Señor. Enciende el fuego en mí. Necesito tu presencia dentro de mi corazón. Enciende el fuego en mí. Enciende el fuego en mí, Señor.
dice en adelante, dice la palabra de Dios. El apóstol San Pablo escribe esta carta a parte de la iglesia en Corintios, que se sentían muy dolidos con la partida de uno de sus hermanos. Quizás este mismo cuadro que tenemos hoy aquí. Y dice, le escribe el apóstol San Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego vosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, hermana Francisca, Celeste, Diana, Joshua, Cristina y todos los familiares y amigos que sirven al Señor, el apóstol dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué bonita promesa, qué bonita esperanza. Por cuanto le plació a Dios Todopoderoso en su sabia providencia separar de este mundo el alma de nuestro querido hermano Ruiz, nosotros en este día, en este lugar, a la luz de la palabra de Dios, encomendamos su cuerpo a la tierra. Tierra a la tierra, ceniza a la ceniza y polvo al polvo, con la esperanza segura y cierta de la resurrección a la vida eterna de todos los que durmieron en Cristo. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Acompáñenme en esta oración. Padre celestial, amante Dios, creador del cielo y de la tierra, soberano eres tú. Ahora te pedimos que tu gracia, tu misericordia y tu consuelo esté sobre la familia Ruiz, que les ayudes, les fortalezcas en todo estos días que han de venir, y que les des la ayuda para seguir adelante. Ya tú has tenido en tu presencia a tu siervo que has llamado. Ahora ayúdanos a nosotros para seguir adelante y un día encontrarnos contigo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fortaleza. Amén. Amén. Paz de Cristo, hermanos, amigos y familia. Primeramente quiero darle las gracias a nuestro pastor y a su familia. Estoy muy agradecida por el soporte que nos han brindado. Quiero dar también las gracias por toda la ayuda que me han brindado. Sé que este proceso ha sido doloroso, pero a pesar de todo, algo me enseñó: que Dios no nos ha dejado de su mano.
porque Él usa corazones para bendecir mi hogar. Dios bendiga grandemente a cada uno y les regrese el 100 por 1. Gracias por no dejarnos solos en este día. Aún es muy difícil para nosotros, pero como iglesia tenemos una promesa de ir a morar con nuestro Señor. Aunque la ausencia de mi esposo nos duela, sabemos que Él ya está descansando en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias nuevamente. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Praise the Lord, everyone. Pastor Cristo. Amen. On behalf of the family, thank you all so much for being here. De parte de la familia, muchas gracias por estar aquí a honrar al hermano que ya sabemos está en victoria. Amén. Amén. La Biblia dice, Jesús nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con, y con todo tu mente. The Bible says to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. And one thing I know about Brother Ruiz is he made some delicious tacos. Una cosa que sí sé del hermano Ruiz, que hizo unos ricos tacos. Y los más mejor hamburguesas. And he made the best hamburger. And I've been privileged to, amen, we know. And I've been privileged to minister alongside with him. Ha tenido el privilegio de estar ministrar al lado de él. Y también el privilegio de traducir uno de sus mensajes poderosos. I mean, I've been blessed to be able to translate some of the words that he's given at church and minister right along with him. And everything he did it with so much love. And he always had a big smile on his face. Right there. Everywhere you saw, we saw him. Y con cada cualquier cosa que él hizo, lo hizo con mucho amor. Y con un gran sonrisa en su rostro. Nunca se me olvidará esa sonrisa del hermano. Pero, y eso lo sé por seguro, pero la verdad es una cosa que no sabía de él es cuál taco él le gustaba de todos. One thing I didn't know about the brother is, what was his favorite taco? How did he like his coffee? ¿Cómo le gustaría su café? Eso no sabía de él. Pero una cosa que sí sé de él es cómo me hizo sentir cada vez que me saludaba. And one thing I did know about him is how he made me feel every time he welcomed me. He made me feel like family. Él me hizo sentir como familia. Él vivió esa escritura. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amen. So when he lived the scripture that says, love thy neighbor as thyself. And as today we remember him and we honor him and we obey the command of God to love our neighbor as thyself, as Brother Ruiz Bailey exemplified. Y honremos a su memoria obedeciendo la palabra de Dios y ejemplificando cómo vivió el hermano Ruiz. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amen. Ahorita vamos a orar, a despedirnos. Right now we're going to pray to dismiss and we're going to ask that we love you, but to give the family, the immediate family, some time. And so thank you so much for being. Le voy a pedir ya después que oramos, que si podemos dejar a la familia que tiene su propio tiempo con el hermano. Y los pallbearers, si pueden poner sus gloves aquí en el casket. I'm also going to ask the pallbearers to come afterwards to put their gloves on the casket after we pray. Why don't we bow our heads and pray? Lord, we come before you today. We thank you so much for Brother Ruiz, Lord. Thank you, Lord, for blessing our lives with him as such an example of who you are, Lord. You brought us here. You brought him in our lives and connected us in a special way so that we can know and feel your presence through your children, Lord. Right now, I ask you to bring comfort to the family, to the Ruiz family, to the friends who are here, to the co-workers who are here, to our church, Lord, to the body of Christ who is hurting right now as well. Bring comfort that only you can bring. And may we always honor Brother Ruiz by serving you, Lord, with a smile on our face. We thank you, Lord, and we love you, Lord. In Jesus' name, amen. God bless you all.
Estamos despedidos. Gracias por acompañarnos. Por favor, les pedimos que dejemos este tiempo para la familia.